Al asumir Pablo Gutiérrez Fernández el despacho de la presidencia municipal de Benito Juárez, dio a conocer que de manera breve se reunirán a partir de mañana con secretarios y directores de diferentes áreas de la administración municipal para dar continuidad a los trabajos pendientes y conocer los temas que aún falta por terminar. Bueno, darle seguimiento a todos los trabajos que se han venido realizando durante toda esta administración. Hay temas que hay que darle seguimiento y vamos a estar muy pendientes de esta continuidad que se le van a estar dando a todos los programas y a todos los proyectos que están en puerta. Asimismo, comentó que uno de los seguimientos que se darán es al tema de movilidad, ya que es demanda de la ciudadanía por mejorar el transporte público y todo lo que conlleva. Además, agregó que esta semana estarán verificando los temas más importantes para darle un puntual seguimiento. Vamos a estar trabajando también fuerte en el tema de la movilidad, es un compromiso que tiene esta administración municipal. Vaya, muchos temas que vamos a estar dando el seguimiento y bueno, te repito, el tema de movilidad es una prioridad, el tema de transporte público es otro y bueno, vamos a estar muy vigilantes y muy pendientes de todos los procesos que están llevando al interior de la administración municipal, siempre muy respetuosos y apegados en todo momento a lo que marca la ley y bueno, respetuosos del proceso que se va a estar llevando a cabo a partir de unos días. Pablo Gutiérrez comenzará con el encargo del despacho presidencial a partir de mañana con una licencia de 90 días, dado que la aún presidenta municipal Ana Patti Peralta solicitó un periodo de licencia por temas electorales que surtirá efecto a partir de mañana 10 de abril. Con imágenes de Alejandro Lazo informó para Notivisión, Joel Pol.